Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Italope. El día les traigo un video tutorial sobre cómo solucionar el error de que tu teléfono Android no quiere vibrar. A continuación les voy a mostrar y les voy a decir varias soluciones para este error, ya que las causas pueden ser varias. Lo primero que deben hacer, como para descartar cualquier error del teléfono, es quitarle la batería a su dispositivo por al menos 10 minutos y luego volverse a colocar, y de esta manera el teléfono va a reiniciar todo su sistema, todo su uso, y puede que ese error se les haya solucionado. Otra cosa que pueden verificar es que ustedes no tengan activada la opción de no molestar. Para los que no lo saben, los Android tienen esa opción de no molestar, igual que los iPhone. ¿Qué significa esta opción? De que no te van a entrar ningún mensaje, ninguna llamada, ningún WhatsApp, ninguna notificación, y tu teléfono, por ende, pues no va a darte esa notificación y te va a vibrar. ¿Dónde conseguimos esta opción? La conseguimos aquí abajito en la barra de tareas. Como se puede dar cuenta, aparece como no molestar con una lunita, les puede aparecer con otro símbolo, pero siempre va a decir no molestar. Entonces, si ustedes de casualidad sin querer activaron esa opción, desactívenla y puede que el error también se les haya solucionado. Otra opción ahora puede ser dirigirnos a ajustes, dirigirnos a sonido, puede que en otros teléfonos se llame perfiles de audio, y aquí donde dice vibrar en modo silencioso y vibrar al sonar, siempre lo tengan habilitado, ya que puede ser que esa función justamente no la tengan habilitada y por eso sus dispositivos no estén vibrando. En otros teléfonos, en donde está el perfil de audio, se puede llamar volumen máximo o vibración, y ahí la pueden habilitar. Pero en este caso ahí me sale de esta manera, así que siempre deben tener habilitadas estas opciones. Otra opción también puede ser desactivar el modo de ahorro de energía. Para nadie es un secreto que el modo de ahorro de energía, pues obviamente no sirve para que nuestra batería dure muchísimo más, entre muchísimas otras funciones. Pero puede que en su dispositivo ese ahorro de energía cancele o restrinja la acción de la vibración por el mismo hecho de que quiera ahorrar energía. O sea, la idea es utilizar los menos recursos posibles del dispositivo para que la batería dure más. Así que si ustedes de casualidad la tienen activada, les recomiendo que la desactiven. En este caso yo entro a ajustes, busco ahorro de energía, y aquí me aparece la opción para poderla habilitar o deshabilitar. O sea, ustedes también pueden entrar al perfil de batería y allí hacerlo sin ningún problema. Otra posible solución a este error sea que deban actualizar su dispositivo, porque la actualización del sistema esté vieja y pues esta opción, como otras, puede que no estén funcionando a la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a ajustes, nos vamos a sistema, luego a actualizar el sistema, y nuestro propio dispositivo Android va a buscar si tenemos alguna actualización pendiente. Si es así, damos clic en actualizar. Y si no, pues las dejan exactamente como están. En este caso yo no tengo más actualizaciones, así que puede que ese también sea un error que hace que esto no funcione. Otra opción puede ser entrar a los ajustes, y en este caso yo no tengo esa opción, pero puede que a ustedes les aparezca la opción de modo de sonido. Si es así, deben también ingresar aquí, igual que a mí me sale en sonido, y que todas las opciones estén habilitadas, ya que como ustedes saben, todos los Android son totalmente diferentes por sus marcas, sus especificaciones, etcétera, pero tienen las mismas funciones, puede ser que con diferente nombre. Así que, como les dije, siempre tengan las opciones de vibrar su dispositivo habilitadas. Y si no, tristemente, la última solución sería reiniciar su dispositivo a de fábrica, ya que puede ser un error del sistema que ninguna de estas soluciones lo pudo haber solucionado, y lo puede solucionar reiniciarlo de fábrica. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a ajustes. En este caso, o en mi caso, nos vamos a sistema. En este caso, nos vamos a restablecer. Y aquí nos sale que restablecer datos de fábrica. Puede ser que a ustedes les salga de una vez restaurar de fábrica y ustedes dan esa opción. Y si lo van a hacer, les recomiendo que antes de eso hagan un respaldo de todo lo que tengan en sus dispositivos, porque la restauración de fábrica es borrar todo lo que tengan, todos los datos, todo. Así que bueno chicos, realmente espero que este video les haya gustado. Espero que alguna de estas posibles soluciones les funcione muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like.